Hola amigos por stream, bienvenidos a la simulación entre el Unión Comercio y el Piratas Fútbol Club. Veo qué pasa en este partido. Empezó diciendo que es un partido que de verdad se las trae, un partido creo que es muy interesante para poder ver y chequear en el estadio. Ojalá que la gente vaya. Este partido se va a desarrollar el lunes a las 3:30 de la tarde en el estadio de Nueva Cajamarca, el IPD de Nueva Cajamarca. Esperemos que este partido de verdad sea muy entretenido, porque yo creo que es un partido que tiene a muy buenos equipos, ¿eh? El Unión Comercio viene de haber ganado en el Callao 1-0 al Sport Boys de visita, y dejándome una buena impresión, un buen fútbol de verdad, un equipo bastante rápido, hábil, sólido en defensa, que marca también medio campo. Si bien no tiene jugadores de gran renombre en un comercio, de verdad, pues un fútbol que es bastante vistoso, no vamos a decir que va a pelear por el campeonato, no creo que pelee por el campeonato, pero si que fuese así sería ideal, porque es un buen equipo, de verdad, se lo merece. Pero de verdad es un interesante para ver. En cuanto al Pirata Fútbol Club, yo creo que es incluso hasta más interesante. Si bien tiene un punto, no tiene tres puntos nada más, la semana pasada perdió contra la U en su estadio 3-1. Ese partido, la verdad, yo creo por lo menos el Pirata debió sacar un par de goles más, ¿verdad? E incluso yo diría que hasta el empate para el Pirata hubiera sido justo, porque si veo las estadísticas entre el Pirata y la U, el Pirata de verdad ha pateado mucho más el largo. ¡Qué remate! Acá viene el remate, tiro y cerquita, el Unión Comercio se falla el gol. Cris Abogado acá nos dice que se falla el gol para el Unión Comercio, de verdad. Le decíamos, este partido sinceramente está para cualquiera de los dos, ¿verdad? Es un partido muy interesante para ver, para chequearlo, para revisarlo, para ir al estadio, la verdad. Esperamos que la gente vaya al estadio del IPD de Nueva Cajamarca. El problema de todo esto acá, y le echo muchas flores acá al Unión Comercio y al Pirata, es de que es el lunes en la tarde, las 3:30. En serio, les pregunto a mí, ustedes que están conmigo chaleando ahorita, les pregunto ahorita eso de acá. ¿Ustedes dirían de verdad el lunes a las 3:30 de la tarde al estadio a ver a Unión Comercio, o a la U, al Cristal Alianza? Se ve un poco difícil, ¿cierto? Porque la gente, por ejemplo, la gente no que trabaja, si estaba trabajando, es un día laborable normal. Si más en la tarde, bueno, fue en la noche, a las 7, 8, ya puede ser, ya, vamos a estar ahí. Pero a las 3:30 de la tarde. Yo creo que la gente de la federación de verdad está haciendo un despropósito, está siendo muy injusto con los equipos de provincia, porque lo mandan a horarios que donde la gente no va, horarios donde la gente quiere descansar, no quiere al estadio. Entonces yo creo que esto debe de cambiar, porque están perjudicando en la taquilla económicamente a los equipos de provincias, porque siempre les van el Pirata, el Unión Comercio, el Garcilaso, Alianza Universidad. ¿Por qué no mandan a la UDI? ¿Por qué no mandan a la Alianza de Cristal? ¿Por qué no mandan al equipo grande a jugar el lunes en la tarde? Porque sabe que la gente no va a ir, la verdad no sé. Yo obviamente que ese equipo grande se van a perjudicar un poquitito en su economía, en las taquillas. Pero a los equipos pequeños de provincias se les perjudica un montón, la verdad. Porque el principal ingreso, uno de los primeros ingresos de los equipos de provincias, es por la taquilla del estadio. Yo creo que este partido, de verdad, me causa mucha emoción, porque son buenos equipos, de verdad, los dos han mostrado un buen fútbol. Pero la verdad, por otra parte, la federación y la Liga 1 no está siendo muy justo con los equipos de provincias. Yo, desde mi canal, yo soy una persona de provincias. Yo estoy con equipos de provincias porque son equipos que casi no tienen voto, casi no tienen voto. Entonces yo creo que este partido, de verdad, ojalá que la gente vaya al estadio, de verdad, al estadio del IPD de Nueva Cajamarca, porque incluso se ha reprogramado. Y eso también, ¿eh? Hay otra cosa que pones a pensar. Dicen, por temas logísticos, la Federación Peruana de Fútbol le informó al Unión Comercio que su partido iba a reprogramarse del domingo hacia el lunes. O sea, el Unión Comercio estaban felices de jugar el domingo, porque la gente va al estadio, un día de relajo, para ir con la familia, se tiene bacán todo. Y dice, no, el domingo no vamos, vamos a jugar el lunes nomás. Así nada más. O sea, lo pasan del mejor día para jugar fútbol al peor para ir a ver a jugar fútbol. La verdad es que yo creo que es un problema de eso de la federación y las programaciones, porque creo que no está siendo muy justo, o sea, con el equipo de provincias. Los equipos de provincias, de verdad, son equipos que se esfuerzan, invierten, incluso a veces más de lo que ellos tienen presupuestado, viajan de aquí para acá, o sea, hacen mucho esfuerzo, de verdad, los equipos de provincianos. Para que les perjudiquen de esa manera, la verdad que no me parece justo, ¿eh? Yo diría que eso sería más justo si fuera rotativo. O sea, si un lunes va a un comercio, el otro lunes va a Alianza Lima, el otro va a Melgar, el otro va al Muni, así, ¿sabes? Si cada lunes, que es un horario terrible para ver fútbol, que es un día brutal, pero la gente no quiere un lunes ver fútbol. Siempre he dicho que el lunes es el día más patético, más terrible, más,
más deprimente para la gente. No sé por qué los lunes agarra la gente, no quiere hacer nada de nada, es donde quiere ir a trabajar, quiere ir a su casa, descansar, y que se vaya el lunes y que pague el martes y el miércoles, así hasta el viernes. La verdad que no sé cosas, supongo que un psicólogo puede explicar eso. Hay un psicólogo por ahí viendo que me ayude, por favor, esta explicación, porque yo creo que es eso. La gente el lunes también no quiere hacer muchas cosas. Entonces, espero que ojalá la gente en Nueva Cajamarca vaya ahora a estar al Unión Comercio, porque creo que es un buen partido para ver. Por lo pronto acá la simulación va 0-0, no hay muchas llegadas por parte de ambos, mucha pierna fuerte, por parte del Comercio y de Pierna Fútbol Club. Pero les digo desde ahorita que este partido, en verdad, el partido real, va con muchas llegadas. Yo creo que por lo menos más de 2 goles va a haber. No sé si empate un 2-0, pero va a haber, creo, más 2 goles. No sé quién ganará más bien. A veces me preguntan, ¿y quién crees que ganará tú? ¿Ganará el Comercio? ¿Ganará el Pirata? ¿Ganará la U Alianza? La verdad, yo soy pésimo para adivinar. Es más, creo que soy salado. Siempre cuando yo digo, ¿va a ganar tal equipo? ¡Uy! Se prueba. Yo soy muy salado, la verdad. Cuando a veces me dicen, ¿quién ganará? ¿La U? ¿Qué sale? La U. Y pierde la U, ¿cierto? Y entonces yo digo, ¡uy, golazo! ¡Acá golazo! ¡Gol! ¡Gol del Unión Comercio! ¡Un cabezazo! ¡Casi un cañonazo de cabeza! ¡Mete el 1-0 a favor del Unión Comercio! Cristian Bogado, le decíamos, el buen jugador que tiene Unión Comercio, mete el gol a favor de este equipo. Y se pone a ventaja el visitante, o perdón, el local. Vemos acá el córner, remate. Se olvidaron de verdad toda la marca, ¿no? Lo dejaron solito, a nadie nos marcaba. Un cabezazo y golazo. Por lo pronto en la simulación le decíamos, un partido que va a haber muchos goles en el partido real, de verdad. 1-0 ganan un Comercio, ojalá que el partido real sea así. Como siempre decimos nosotros aquí en Sport Streaming, solo queremos 3 cosas nada más. No, que no haya violencia en el estadio, o fuera de él. 2, que gane el justo, el mejor equipo, que se gane. Y 3, que haya muchos goles. Por lo pronto acá no hay violencia en la simulación. Por lo pronto creo que un Comercio, creo que esté justo ganador, aunque esté restado bien el partido. Ojalá que haya más goles para que este partido se pueda igualar. Por lo menos pueda darnos mucho más gritos de gol, porque es lo que queremos aquí en Sport Stream, en esta simulación. Por lo pronto acá vemos que el Pirata solamente después se vuelve a empezar a irse hacia adelante en busca del empate, porque si no se va a quedar. Si bien los dos equipos ya tienen puntaje y han ganado un partido por lo menos, yo creo que son equipos que van a estar peleando copas internacionales. Entonces yo creo que una victoria de este partido será clave para los dos. No olvido también de que el partido o este torneo de apertura es solamente partido de ida, no son de vuelta, y no son ni de vuelta por si acaso. Entonces es un torneo bastante corto. Entonces esperemos que estos equipos den la nota en esta apertura, porque creo que se lo merecen. No solamente también, amigos, que estamos acá con ustedes chateando en vivo, acá estamos al costado. Cualquier duda, comentario, publiquen al costado, ¿cierto? Yo estaré contento de responder a todos ustedes. También no se olviden de dejar en la parte de abajo sus comentarios, porque estaré saludándolos en el partido, en el video de mañana, que sale justamente con todo el resumen de la fecha 3 del campeonato. Entonces, en ese resumen de la fecha, donde vamos a hacer los goles y vamos a explicar, hablar un poquito acerca de todo lo que se ha jugado esta fecha, el fin de semana. También mando saludos para todos los que han mandado mensajes en la parte de acá abajo. Entonces, por favor, si quieres saludos en otros videos, solamente comenten en la parte de abajo. Los saludaremos el video del resumen de la fecha. Le decía, entonces, por lo pronto aquel partido está empatado, bueno, está ganando con un Comercio 1-0 aquí, y de verdad se ve un poco mejor al Unión Comercio, ya tiene un poco más de juego en conjunto. El Pirata, si bien tiene buenos equipistas, hasta ahorita no hace mucho el Pirata, salió un poquito al contragolpe después del gol que metieron, pero después de verdad, está dando muy poco, ¿eh? Entonces vamos a ver que aquel Unión Comercio está haciendo mucho más en el partido de simulación aquí. No solo también que estaremos simulando también los partidos de mañana en la Copa Libertadores, por si acaso. Mañana juega el Melgar con San Lorenzo en Arequipa. El miércoles juega Cristal en Chile contra la U de Concepción. Y en Lima, en la noche, juega Alianza Lima contra River Plate, Argentina. Un partidazo que de esos viene. Cuando aquel partido acaba el primer tiempo, gana un Comercio 1-0 en una Cajamarca, vemos que la posesión la tuvo más en un Comercio, también mucho más remate, hace mucho más en un Comercio. Hasta ahorita creo que es un partido justo, ¿cierto? Un justo ganador con un Comercio. Ojalá que el Pirata se ponga las pilas en segundo tiempo y pueda seguir empatar. Aún no es un gol nada más, con un gol más estamos satisfechos. Queremos gritar otra vez gol, porque es, como decía un viejo adagio, un partido sin goles es como un jardín sin flores. No hay emoción, no hay la belleza del fútbol, es el gol. Y por lo pronto acá no son un gol nada más. Entonces le decimos, estamos diciendo al amigo de Sporting
de que vamos a simular y vamos a ir a ver la previa también del partido de Melgar mañana martes contra el San Lorenzo en Arequipa. Luego el miércoles, olvídate, tenemos dos partidos por Copa Libertadores. Juan, nuestro campeón peruano de Cristal, en Chile a las 5 de la tarde. Juan contra la Universidad de Concepción. Te quiero, es un partido clave para el Cristal mañana, o el miércoles, perdón. Porque si bien el Cristal tiene un grupo relativamente accesible, creemos que el Cristal debe sacar puntos de visitante, y Unión de Concepción creo que es un rival ideal para sacarle puntos de visita. Entonces ojalá que también saque un buen resultado en Chile. Por lo pronto le decimos acá en Unión Comercio y Pirata están 1-0, ganan el Comercio, creo, justamente, aunque el Pirata acá en estos minutos se lo está acorralando, está con todo tratando de meter el pase, el gol, y no puede. Una cosa más que quiere acá la gente: ¿quién podría entrar por Unión Comercio y por Pirata? Vamos a ver, ¿quién podría entrar? En el caso del Pirata Fútbol Club, que es visitante, vamos a ver, ¿con quién iría el Pirata? Vamos a ver, que en el arco iría John Top, es un muy buen portero de verdad, estuvo en la U, estuvo en varios equipos y siempre atajó muy bien John Top, pero aunque es un buen portero. En la defensa iría Ramírez, Rengifo, Sánchez, Quevedo. En medio campo iría Fernández, Aguirre, Arrasco, Perleche, que es un mejor también, Calderón y Tejada, con punta de lanza el referente en ataque, el gran goleador que tuvo la U, que tuvo el Boys también un buen tiempo, está jugando por el Pirata, y creo que es el corazón del equipo del Pirata, que es el capitán ahí en la cancha del Pirata Fútbol Club. Esperemos que tenga otro gol, bastante no todo gol, nuestro amigo Tejada, el pana Tejada. Esperamos ahora sí que podamos tener un bolsito que sea esta simulación para poder gritarlo con todo el alma. Pero por lo que decíamos acá, así va el Pirata. Ahora, ¿cómo iría el Comercio? Vamos a ver que en el arco iría Chávez, en la defensa de Rentería, Manenti, Dávila, Chávez. En mediocampo iría Morales, Dioses, Cedrón, Mimbela, que está ahí en buen borde, ¿verdad? Uy, acá hay pena, creo. No, tiro libre. Tiro libre para el Pirata Fútbol Club, de verdad, le decíamos, en estos minutos finales del segundo tiempo están que quieren con todo y no puede entrar, pero sí, está jochando, está ajustando el Pirata para meter el empate aquí en el estadio Nueva Cajamarca, acá en la simulación. Dios, si es que lo mete, la defensa va a salir y sale el arquero. Le decía entonces, nos quedamos con el Comercio, ya, vamos hacia el medio campo, iría con Dioses, Cedrón, y en vez le decíamos, en ataque iría Rivera y Goulart, ¿cierto? El buen delantero que tiene el Unión Comercio. Si se dan cuenta, el Unión Comercio no tiene jugadores muy conocidos, ¿cierto? Salvo Mimbela por ahí, Cedrón también por ahí más o menos, después no mucho más, ¿verdad? Y sin embargo, este equipo, verdad, tiene una buena química. Lo vimos el partido en el Callao, la verdad, jugaron muy bien los jugadores del Unión Comercio. Se ve que tienen esa ambición de hacer las cosas bien. Espero que sí, porque es un equipo casi de la selva central ahí en Perú, y creemos que es un equipo de verdad que se merece todo el respeto. Ojalá que este año pueda dar un cupo a Copas Internacionales, porque sería bacán, sería bonito, ¿cierto?, de que la selva tenga un representante en nuestra Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Porque hasta hoy te hemos mandado aquí equipos de la costa, de Lima, del norte, de la sierra, pero la selva, la verdad, no recuerdo, la verdad, equipos de la selva que han estado en Copa Libertadores o Copa Sudamericana hace mucho tiempo, tal vez, pero pues no, ¿cierto? Unión Comercio podría hacerse. Si se mantiene jugando de esa manera, yo creo que el Comercio va a sacar a salvo el arquero. Y si el Comercio se mantiene jugando así, de esa manera, como poco encallado con The Boys, yo creo que tiene grandes chances, de verdad, poder optar a copas internacionales. Recordemos que la Liga 1, el torneo de apertura y clausura, da 7 cupos para copas internacionales. Los 4 primeros van a Libertadores, los 3 siguientes van a Copa Sudamericana, y el octavo cupo sale de la Copa del Medio, que es la Copa Bicentenario. La federación se le ocurrió hacer una copa en el medio del año, o sea, entre junio y julio más o menos, que se llama Copa Bicentenario, donde se participan equipos de primera y segunda división, así como la Copa de España, algo así más o menos, que participan equipos de la segunda, que pueden ser el Salamanca, el Zaragoza, no sé, el Mallorca, ¿cierto? Y equipos de primera división. Y esa verdad, esa Copa de España es muy interesante, porque a veces ha ocurrido cosas bien importantes, ¿cierto? O sea, por ejemplo, ha ocurrido, me acuerdo, el año pasado se eliminó el Real Madrid por un equipo, creo, de segunda, o está en el fondo de la tabla. Y así varios partidos, como son partidos de ida y vuelta,
Entonces ha habido varias sorpresas. Entonces la Federación Peruana quiere hacer algo parecido este año con una copa en el medio. Y esa copa del carnaval, tiene esa copa, va a tener el octavo cupo de la Copa Sudamericana. Entonces yo creo que el comercio, es más, todos los tipos de provincias, ¿sabes? El comercio, el pirata, la universidad, Ayacucho, Sport Huancayo, todos tienen grandes chances de jugar copas internacionales. Ahora, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque de verdad se juega mucho dinero, es muchísimo dinero, son millones de dólares, ¿sabes? Lo que se va a jugar. ¿Para qué tenía más o menos, ¿sabes? El binacional? Solamente por jugar Copa Sudamericana, los dos partidos, en este caso un partido en Arequipa, solamente jugar en Arequipa de local, va a recibir más o menos medio millón de dólares, más o menos, un poquito menos. Si es que avanza ya la siguiente ronda, el binacional, se llevaría casi 750 mil dólares, o sea, es un montón de billete, solamente por dos partidos local nada más. Yo creo que los equipos de provincia tienen una gran chance al siguiente año de clasificar a Copas Internacionales. Libertadores no, digo, Libertadores ya es un montón de billetes que se jalan, casi un millón de dólares por dos fases. Uy, aquel remate se lo pierde el pirata. Entonces yo creo que ese tipo de provincianos deberían empezar a pensar más en buscar Copas Internacionales porque verdad les conviene. Pero por lo tanto acá se acaba el partido, el pirata está con todo intentado y no pueden vulnerar la valla de Unión Comercio. Están uno por la derecha, por la izquierda, por centro, por abajo, por paredes, y no le sale la jugada. Cuando acá acaba el partido, gana el Unión Comercio 1-0, que es nuestra simulación, nuestra máquina predictora PES, para lo que están apostando, por si acaso, nuestra máquina predictora tiene un 82% de confianza y de fiabilidad, entonces es muy probable de que gane el Unión Comercio. Si te gusta el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos hasta más tarde con el Sport Huancayo. Chau.